El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, dos al pecho, uno arriba. Saludo, Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es martes 2 de mayo. Y aquí están los titulares de las principales noticias del día, también para que nos vea por Facebook Live y reporte su sintonía. El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, respondió cuando los periodistas César González de Canacol Radio y Chucho Carrero del TRO le preguntaron junto al concejal Jaime Beltrán por qué se les va la lengua y se dan duro de a espaldas y en cambio frente a frente se dan pasito y hasta casi besitos. La fiscalía aseguró que al parecer los motivos que llevaron a la mujer en pie de cuesta a ingerir 9.000 dólares... Bucaramanga libre y con plata que le devolvió la fiscalía a mujer que tragó 9.000 dólares porque se dio cuenta que su marido la dejaría sin plata y se iría con otra. Vendió todas las cosas, las convirtió en dólares en una casa de cambios y los echó entre condones y se los tragó, pero se le atravesó uno y tuvieron que llevarla de urgencia en el hospital, pero dice que en el hospital le robaron 1.500 dólares. Buenos días, señor José Velázquez y el programa Impacto. Murió vendedor ambulante y herido motociclista por conductor de camión de una empresa de encomiendas que omitió pare en la carrera 18 con calle 24, según el reporte de nuestro amigo Vladimir Ardila. Precisamente en el sector de cabecera, específicamente en el sitio conocido como la carrera 39. Allí podemos observar en Bucaramanga presentando debido al cambio en el sentido vehicular. Muchos de los conductores, ¿qué dicen los conductores en la carrera sobre los cambios dados en el sector de cabecera que se dieron en un solo sentido y ahora están confundidos? Ahí está señalando. En Bucaramanga, en la carrera 15 con calle 36, otro taxista de placas XBMW184 que hace piratería y además transita por el carril prohibido. Carrera 15 con calle 33. En Bucaramanga, así es como esta niña de 13 años se orinó sentada en la plazoleta de comidas del cacique. En el centro comercial el domingo 30 de abril, animada por su padre, su madre y su abuela que comían con ellas. En Bucaramanga, según la fiscalía, esto es lo que respondió el director seccional Carlos Javier González sobre por qué tantas dificultades para que los ciudadanos de la tercera edad, mujeres gestantes o embarazadas, solatantes y enfermos o accidentados, tengan que pasar por diferentes dificultades cuando van a colocar denuncias o solo cuando quieren ingresar a la fiscalía. De rosa y miel en un camino que está lleno de pisotones y de piedras. El alcalde Rodolfo Hernández respondió por qué no cumplió su palabra de consultar quiénes quieren pico y placa y quiénes no. Y en cambio su respuesta se echó por las ramas. Dijo que es que hay personas que no les gusta el orden. No, alcalde, el desordenado es usted, que unas veces dice una cosa y después sale con otra. No tiene coherencia. En Bucaramanga, esta ladrona fue capturada el sábado al mediodía en la carrera 16, número con carrera 25 del barrio San Francisco. Robaron a una señora, le quitaron el bolso y escapó el tipo rata que manejaba la otra moto de placas ZXD62C, se voló. En el Cerrito, Santander, bomberos del Cerrito atienden el accidente de tránsito en la vía rural El Mortiño,
de un vehículo tipo turbo que cayó a una quebrada después de rodar por un abismo. Una persona resultó herida. En Bucaramanga, en el barrio Regaderos, en este video se ve al ladrón de camisa roja, bermuda blanca, que roba un motorizado el sábado en la mañana. En el municipio de Chima, Santander, hay paso restringido por deslizamientos a causa de más de 12 horas de lluvia continua en el sur del Santander. En Tibú, alias Deiner, presunto integrante del reducto del EPL Los Pelusos, sería el responsable del homicidio del comandante de la Sigine Norte de Santander hace 40 días. Fue muerto en combate al enfrentarse con las autoridades. Este es uno de los que acusan de matar en el Parque Ciudadela Café Madrid. Este es Manuel, quien según la comunidad fue el que mató al Mono y al Jíbaro de la Olla y a Popoy y los demás del combo de Sosa. Todos los compañeros del... En la vía Bucaramanga a la costa, en el sitio La Cemento, en la retorno o la Glorieta, una tractomula resultó volcada luego de que derramó carga sobre la vía, la carga de carbón, que mantuvo cerrado el paso por 2 horas. ¿Conductor está bien? Estas y otras informaciones del día las estaremos emitiendo aquí en la presente emisión de Impacto, para que usted nos haga sus comentarios y nos vea a través de Facebook Live en todos los países y ciudades donde nos estén viendo. Saludo Montero, dos al pecho y uno arriba. Ya regresamos. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Feria de las Dos Ruedas 2017, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores, 30 países invitados, 6 pabellones, 37 mil metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. En la perfumería de Químicos y Sabores usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfume famosos a precios sorprendentes. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. Gillo Manía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motofull y Serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca Offside para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Gillo Manía. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas, distribuidores autorizados Hikvision. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet.
Lance, cámaras y alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Gracias a todos los televidentes que nos están viendo en diferentes países. En Santander, mi amigo Enrique París Ávila, en la ciudad de Bogotá, nos está viendo a esta hora, organizador de los eventos. Y que, claro, lleva a la gente a los otros eventos en Colombia, al evento Rally Harley Davidson en Medellín, al de Cali, al de Ibagué, al de Pereira. Es un jalador de gente, o sea, pero no jalador de moto ni de carro, ¿no? De gente. Se lleva a la gente, porque la gente lo sigue a él y por eso va a esas ciudades y a esos eventos, y le agradecemos mucho a París por este gesto tan noble que tiene de llevar inclusive la gente al próximo evento en la ciudad de Medellín. Yo sé que París es una gran persona y no se va a poner con vainas. Saludos para Juancho Silva, para Sofía Rincón, que nos está viendo también en este momento, en la Mercedes Norte de Santander. Ernesto Villarreal Prada, muy agradecido por su programa, Dios te bendiga, no me lo pierdo, en Altos de Bellavista, claro, todos los que están en sintonía en este momento. En Cali, Jorge Humberto Marín Martínez, un arlista también, ese es de Turín y Alto Cilindraje, que junto con su esposa Joanita nos están viendo en la ciudad de Cali, muchas gracias. Comenzamos ahora así rapidito, porque mire esta belleza del alcalde de Bucaramanga que tenemos, para que usted no se sorprenda, París y la gente de otras ciudades. Este alcalde le ha dado duro a la corrupción, sí, buenísimo, ha acabado. Mire, aquí Lucho Cerrucho, el anterior alcalde, se gastó 25 mil millones de pesos para solo un año de alimentación del programa Alimentación Escolar PAE para los niños. Y este alcalde, y tenía un solo oferente, y a los niños no les llegaba la cantidad ni la calidad de las comidas. Con este alcalde, el programa valió 8 mil millones de pesos nomás para alimentar a más niños con mejor calidad y con 10 oferentes, o sea, 10 empresas que están proponiendo y que están entregando la alimentación escolar. Pero bien, el alcalde de Bucaramanga, bien, el combate a la corrupción, pero es muy... habla peor que José Velázquez. No, sí, yo soy mal hablado, yo lo reconozco, pero es que yo no soy mentiroso. Yo digo al pan, pan y al vino, vino, como lo dice el alcalde. Pero el alcalde de Bucaramanga sale con unas cosas, en privado dice unas cosas y en público digo otras. No, yo si tengo que decirle a Margarita Sánchez, Margarita, usted es una tal por cual, se lo digo en la cara. Y aquí también en la televisión se lo digo. Si al alcalde le digo, bien alcalde por la corrupción, bien, me gusta eso. Pero alcalde, usted la está embarrando, y así sea usted mi amigo, entre más amigos más verdades, y se la canto. ¿Por qué tenía que decirle a los concejales que pícaros, que corruptos, que ladrones? Ah, pero cuando está al lado de ellos, eso se vuelve una melcochita. Y lo mismo los concejales, politiqueros tenían que ser todos. El alcalde aparentemente no es politiquero, pero de frente de los concejales eso habla maravillas. Y por detrás, tenga, le mete la puñalada trapera. Lo mismo los concejales, de frente al alcalde no le dicen nada, pero por detrás y ante los periodistas también. Entonces aquí el periodista César González del canal de Caracol Radio y Chucho Carrero del canal Troll le dijeron al alcalde, alcalde, ¿por qué se les va la lengua y se dan duro cuando no están o no tienen al otro frente a frente? Y en cambio cuando están al ladito se dan pasito y casi se dan besitos. Miren los cínicos como responden. Alcalde, pero y en eso si no estoy de acuerdo, ni voy a estar. Pero se dan pasito ahora que están juntos, pero cuando están separados se dan duro, ¿no? No, de lado y lado. No, damos duro porque a mí no me eligieron de boxeador. Fue de alcalde para que administre el tesoro público y todas las inversiones que generen ciudadanos felices. ¿Pero no se le ha ido la mano en la lepa, alcalde, usted contra los concejales? No, se me va a ir la mano es en la comida. Alcalde, es con ese concejal. Seguimos, es que es increíble, ¿cómo se le ocurre al alcalde de Bucaramanga decir que a él no le dijeron para boxeador? Pero alcalde, si usted es varón, uno como varón le sostiene la palabra al otro, al que se lo dijo. Por eso a mí no me pueden llegar con chismes, porque por ejemplo Enrique París, que es mi amigo, está hablando de alguien, yo hoy le digo a París, París, no hable mal de esa persona porque esa persona es amiga mía, y yo le voy a decir que usted estaba hablando de esto, entonces... es mejor cuidarse, porque José Velázquez es muy frentero y dice las cosas de frente, pero los políticos no son así, lástima. Por eso es que gracias a todos los que dicen que quieren que José Velázquez sea alcalde de Bucaramanga. Seguro, bien, Juan David Rojas, que es nuestro director de redes sociales aquí, para que Impacto se vea en muchísimas partes. Carbón y Leña, qué delicia. En Carbón y Leña el sábado fue parrillada de almuerzo, ¿cómo le parece? Y hoy
en Carboliveña y platos especiales. ¿Cuáles? Por eso, si usted no ha almorzado o va a almorzar, fíjese que en una sopita así deliciosa, pero súper rica, en una pechuguita, en una carne oreada, en una sobrebarrica, costillitas de cerdo, lomo de cerdo, punta de anca, chatas, porque son a 8.500 los almuerzos en Carboliveña con sopa y con todo. Bueno, ¿en dónde? En la calle 50-2717 frente al Parque Turbay. Teléfono 695-9942 y 695-3756. Vamos con las redes, Juan David. ¿Quiénes nos están viendo en este momento? Brian Bu, saludo del Club R15 Bucaramanga, el Diego León, desde Quirón, Edilma Lázaro Pavón, en Cúcuta con su amiga Edilma, claro, mi hermosa, mi compañera, mi paisana, Ricardo Amaya, desde San Quil, éxitos en su programa, Luis León, desde La Cumbre, Humbert, Jorge Rueda, Orlando Rueda y bueno, todas las personas que nos están viendo, es que es increíble la cantidad de personas. Quinco Lucho, Luis Aurelio Prada Prada, claro que sí, Luis Aurelio, mi enemigo el ingeniero, bien, bien, bien. Yorley Aguirre Bernal, alcalde José Velázquez, claro, gloria a Dios, en el nombre del Señor, que todas las cosas sean así. No se les olvide que vamos con qué, porque ya dijimos la pauta comercial, ahora sí vamos con la nota. Miren Bucaramanga lo que sucedió en París para que, don Jorge Humberto, a que usted no le haya pasado. Una señora vio que su marido le estaba poniendo cachos y en unas conversaciones le pilló que él ya la iba a dejar a ella y se iba a ir con la moza, la amante o la otra, o la mechuda o la dientona o la peluda o la, bueno, lo como quieran llamarla las mujeres. Y resulta que ella no fue boba, fue viva. Dijo, vendo la moto que está a nombre de él y a nombre mío, para que no me la vaya a quitar. Vendo los muebles, vendo todas las cositas de la casa, mejor dicho, $9,500 cambió y toda la plata que recibió por la venta de todas esas cosas, las envolvió en condones y las pasó con agua y se las comió. Pues ella quería guardarlo en la caja fuerte de la barriga de ella, pero resulta que se le atravesó en una tripa, en un intestino, y le produjo un cólico tremendo y la señora fue de urgencia al hospital. Cuando la vieron en el hospital con las placas radiográficas, resulta que tenía el condón atravesado, perdón, un rollo de billetes atravesado. La operaron, le sacaron la plata, el hospital le sacó la plata y se la entregó a la fiscalía, pero la señora dijo que le habían robado $1,500. Cuando la fiscalía fue a averiguar, ella demostró que efectivamente había vendido unas cosas, que compró los dólares en casas de cambio, no las compró en el mercado negro, y la fiscalía tuvo que devolverle la plata. El pobre marido fue que quedó como Echeverry. La fiscalía aseguró que al parecer los motivos que llevaron a la mujer en pie de cuesta a ingerir $9,000 en su estómago se dieron a problemas con su pareja, que planeaba abandonarla y llevarse la mitad del dinero. Ella tenía una moto, tenía unos muebles de la casa y ellos habían acordado venderlos para ir a Panamá a adquirir bienes y a buscar una mejor vida. Y se encuentra con la información de que su pareja tiene una nueva compañera y decide romper la pareja, y ella, para evitar que él se llevara la mitad del dinero, decide tragarlos. La mujer ingresó al hospital universitario con síntomas de cólicos y vómito, lo que obligó una intervención médica para extraer el dinero ingerido. La cirugía se le hace una apertura, pues, obviamente, de la pared abdominal y del estómago, y la extracción tenía una obstrucción gástrica. Del estómago se obtienen alrededor de 3 rollos. Los médicos aseguran que extrajeron 57 billetes de $100 del estómago de la mujer. Del estómago, lo que les menciono, 53 o $57, en este momento no recuerdo con precisión, creo que $57, billetes de $100. Sin embargo, la mujer le aseguró a la fiscalía que había ingerido $9,000. En promedio, se dice la epicrisis que fueron entregados $5,700. Ella dice que son 9,000, ese es un tema que está en demostración. La fiscalía aseguró que no imputará cargos contra esta persona que logró demostrar la procedencia del dinero. Bueno, como dijo Quique, tiene la caja fuerte y la tula grande la señora, porque le cupo toda esa plata. $9,500, increíble, son mucha plata. Imagínense, son cuántos, si vamos de un fajo de billetes de $100... Supongamos que fueran de 100, un fajo, ¿es de cuánto? 100 billetes trae cuánto, o sea, trae $1,000, ¿sí? O estoy de Echeverry,
No, madre mía, la perro, hola, profesora de matemáticas, me toca devolverme. Saludo, Montero, bueno, para los televidentes que siguen con nosotros a esta hora, saludos para Jennifer Pavón, Carlos Eduardo Ayala Palma. Jennifer Pavón dice, saludos desde España, gracias José por notificaciones, haciendo informada de mi ciudad. José, buenas noches desde Florida, excelente programa, Carlos Eduardo Ayala. Brandon Mantilla, aquí en sintonía todas las noches con la familia. Jorge Rueda, Orlando Rueda. Y también está en la sintonía Giovanni Hernández Pavón, Iván Díaz, todos los que nos dicen saludo, Motero. Muchas gracias a todos los televidentes. Seguimos. ¿Vamos con los que pagan? Sí, claro, de una. ¿Con qué vamos, Margarita? Power Control. Mire, si usted tiene dificultades con la antena de TDT, con la antena de televisión, o usted no quiere pagar más a las parabólicas o al DirecTV o a señales o canales donde usted no tenga la señal de Televisión Ciudadana, pues véala por Facebook y ahórrese, cómprese la antena TDT. La antena TDT, ¿cuánto vale? Vale 10 mil pesos. ¿La venden dónde? En Power Control, porque pilas. Hay personas que están comprando unas antenas de un rata que vende en la calle, un estafador, y no son antenas de TDT. Claro, el tipo tiene todo cuadrado para que a él le salga bien cuando está vendiendo, pero cuando usted llega a la casa con la antena, Echeverry, como que me tumbaron. Por eso es bueno que vaya a Power Control, porque allá le todos los accesorios para computador, para celular, calculadoras, accesorios para todo tipo de cámaras digitales. Hay precios especiales para mayoristas, porque usted de pronto tiene una tiendita, tiene un negocio o quiere iniciar un negocio, que se venda de todo y que no se pudra nada, pues eso no se daña nada. Sanducheras, teléfonos, controles para toda la marca, pues véndalos. Allá le dan precios especiales. Centro Comercial El Competidor Paisa en Bucaramanga, local 11. Seguimos en Impacto. En Bucaramanga se presentó un grave accidente. Resulta que un señor, conductor de un camión de la empresa Enco Express, una empresa de mensajería, bajando por la calle 24 y al llegar a la carrera 18, el desgraciado se tragó el pare. ¿Y qué pasó? Pues iba un vendedor de aguacates, un abuelito, y le tumbó la zorra y al abuelito lo mandó debajo de unos camiones. Iba pasando un motociclista y tenga, también le pegó al motociclista y lo mató. Buenos días, señor José Velázquez y el programa Impacto. Aquí en la carrera 18 con calle 24, en toda la esquina de la residencia de La Llave, un camión de Enco Express se comió el pare SKB 866, se comió el pare, se puede ver, está señalizado el pare, se comió el pare y se llevó por delante el motociclista y el de la chacita. La chacita que está, que pega al otro camión que está ya orillado. Desafortunadamente hay lesionados, el de la moto tiene varias fracturas y el señor de la chaza también tiene fractura del brazo y una pierna. Podemos contratar de que ya está, ya hicieron presencia los agentes de la policía, pero todavía falta hacer el croquis y que lleguen los alférez. Ya fueron recogidos ambos personajes que llevaron la peor parte en el accidente. Toca esperar a ver qué otro dictamen se da. Este fue un grave accidente que más o menos a las 9:40 se presentó en la carrera 18 con calle 24. Para el programa Impacto, Vladimir Ardila. Bien, don Vladimir Ardila, así es como deben hacer todos los televidentes. Cuando quedan, vean un accidente, vean un rata que cogieron, vean unos policías haciendo una persecución, alguien abusando de su autoridad. Tienen que decir así como dijo Vladimir, grabando con el celular, no así, sino así, en forma horizontal, como grabó Vladimir. Estamos aquí en tal dirección donde está pasando esto, ta, 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 y al final comentan todo. Para el programa Impacto, tal persona. Y claro, de una, le damos el crédito y lo saludamos. Rosemary Mejía, la directora de Tránsito de Floridablanca, está en sintonía. Mario Pinzón, Germán Quintero. Jorge Orduz Ariza, dice que si el alcalde, ¿será que se hace loco o sufre de Alzheimer? Yo creo que a veces se hace loco, toca pedirle el certificado de cordura, como se lo pidió el concejal Wilson Mora. Manuel en San Antonio del Táchira, Yair Coronado en Televisión Ciudadana, nuestro amigo productor de la mañana. Manny Villa, Motostream. Mariana Acevedo, sí señor, la hermosa Mariana Acevedo está en la ciudad de Medellín viéndonos a esta hora, Impacto,
Muchas gracias, Mariana, la hermosa periodista comunicadora, que si somos alcalde de Bucaramanga, ella quiere venirse a trabajar en esta ciudad. Claro que sí, con el favor de Dios vamos a ser alcalde de Bucaramanga. También saludo a esta hora para Alirio Mantilla, presidente de Los Renegados, para Michelle Natalí Alambertini en la ciudad de Valencia, Venezuela. Está en sintonía en este momento. Un abrazo y un beso grandote para esta mujer bonita. También saludamos a esta hora a Carlos Osma, productor de televisión, antes trabajaba en Canal Tro, ahora también Antonio Muñoz, que también nos está sintonizando en la revista Solo Motos, al sector moto. Bueno, a todos los amigos, a Eliezer Suárez, a jefe de prensa de la Fiscalía, a la lista Geo Amaya. Bueno, Diana Estefani Hernández también en sintonía, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Claudia Monclú del Instituto Municipal de Cultura, el coronel Rafael Lara, el viceministro de Transporte, Alejandro Maya, que también nos escribe al WhatsApp. Muchas gracias, Dios les bendiga. Seguimos en Impacto. Gillo Manía es lo que usted necesita para que se ponga en forma en el gimnasio. Gillo Manía para que usted vaya a lavar la moto o el carro. Gillo Manía para que juegue los partidos de fútbol en cancha sintética y desarrolle los campeonatos de su empresa. Y Gillo Manía si usted quiere pasarla rico de rumba. ¿Qué es Gillo Manía? Gillo Manía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motofull y Serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca Offside para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Gillo Manía. Bueno, Margarita, le voy a compartir una imagen que me envía Álvaro Quique Delgado. Y tiene toda la razón, para que la gente sepa cómo es que se graba y cómo es que se debe pasar. Margarita, pero le cuento que yo estoy más perdido que la linterna del Inver. Porque Margarita, voy a ver otra vez, Margarita Sánchez, para compartirle la imagen, claro, porque eso que lo diga un productor de televisión tan importante del Canal Tro, como es mi amigo Álvaro Quique, hay que prestarle atención. Seguimos en Impacto. Veamos a continuación. Ah, pero antes vamos a saludar a Calzado Paraíso, a Janet Argüello, que el sábado estuvo de cumpleaños. Janet Hermosa, la hija de la señora Luz Marina, felicitaciones a esta mujer trabajadora, juiciosa, que es una mujer con muchas virtudes, que confianza de sus padres para administrar los negocios, una dichada también. Saludos a los clientes de Forplas en Altos del Progreso, Carlos Julio Granados, que los que compran en Forplas, y la señora Isabel Jaime, Gloria Isabel Jaimes, a Edgar Ranquel Bernal, del Programa Nacional del Ministerio de Justicia y Derecho Conciliador en Equidad, que nos están sintonizando. Muchas gracias, Edgar Rangel. ¿Cómo es que debemos grabar con el celular? Según lo que dice mi amigo Álvaro Quique, Margarita, dice que la TV se ve así, o sea, ahora los televisores son así, ancho, ¿cierto?, de pantalla 16:9. No así, o sea, no van parados para uno mirar la imagen con la cabeza hacia un lado. Ve, por tanto, sujeta el teléfono para grabar así y no así. Grabe bien con el móvil, eso es lo que nos dice nuestro amigo Álvaro Quique Delgado Galvis. Seguimos. ¿Cómo fue que los conductores de Bucaramanga no se adaptan a los cambios viales, a las locuras? El director de tránsito que dice que Magister es una mácula del conocimiento, bacenilla de la sabiduría, poposeadero de la inteligencia. Doctor Miller Salas, director de tránsito, aplique el sentido común. Usted, tanto que estudió, tantos títulos, tantos doctorados, no aplica el sentido común. Sabe que si hay una vía doble vía por donde hay poco tráfico vehicular y usted la pone en un solo carril, el tráfico se viene para congestionar la carrera 36, para congestionar la calle 56 y otras vías, para que estamos atorados y necesitamos vías, y ustedes que cerrando vías, mire los conductores cómo quedan locos todavía. Precisamente en el sector de cabecera, específicamente en el sitio conocido como la carrera 39. Allí podemos observar las diferentes situaciones que se están presentando debido al cambio en el sentido vehicular. Muchos de los conductores que transitan por esta zona, pues en la carrera 39, aún no se percatan de la señalización que se ha dado en este lugar por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de la ciudad de Bucaramanga. El llamado es a los conductores a manejar con más precaución y respetando este tipo de señalización. Obviamente conocemos que todos los cambios generan traumatismos y es un poco de paciencia por parte de los conductores y manejar un poco a la defensiva. Leonardo Robles está en la sintonía, muchas gracias. ¿Qué más, televidentes? Disculpe que está poquito el tiempo y yo no alcanzo a saludar a todo el mundo. Me da pena con los televidentes que son tan firmes conmigo, tan fieles. Ya vamos en más de 1000 televidentes que nos están viendo desde el celular. Muchas gracias. Luis Carlos Rojas Serrano, Jessica Alejandra Rincón. ¿Quién más? Don Luis Carlos Rojas Serrano, si a usted no le sirve el programa, mire Novelitas Gay.
porque yo tengo que saludar a la gente, yo me debo a la gente y pasar las noticias que yo quiera. Usted no me paga el programa, no sea tonto. Vaya, vea novelitas mariconas, conmigo no me meta. Olger Barón Noriega, que está en sintonía, Jessica Alejandra Rincón Aneriz, al hacerle el llamado a las motos del mensajero, el día de ayer me atropellé una moto y se voló, me dejó herida, aparte arranca y me insulta. Entonces, para que manejen con más precaución, no, yo le he hecho una leñera, un coñacera a lo que le doy. Dani López, a mi hija Daniela Acevedo, que lo ve todas las noches, que está en la sintonía, que muchas gracias. Uy, la gente que dice me gusta, yo no puedo saludarlos, hombre, qué pena. Jefferson Cristacho, sí, Jefferson, hay que cantarle a tabla. Y dice que falta cultura en los semáforos, también me dicen muchas personas. Seguimos en impacto. Veamos cómo en Bucaramanga, este taxi en la carrera, en la carrera 15 con calle 33, pero antes vamos porque, mire, nos mandaron unos super patacones, ¿de dónde? De la perrada de Pacho. En la carrera 25-20-55, si quiere, cojan este teléfono, márquelo en su celular, guárdelo y llamen a doña Raquel, a Pachito, a Natalia, a Silvia, ¿a quién más? Ya dije todo, ¿cierto? Y a los yernos, bueno, a todos los que... A la que conteste allí, 634, ¿qué? Perdón, Margarita, al revés, primero, 634-0756 o 316-8819-735. ¿Qué es lo rico que hay allá? Hamburguesas de todas las especialidades, perros de todas las especialidades. Hay papas a la francesa, panzerotti, bebidas de granados, porción de pizza. Son muchas las delicias en la perrada de Pacho, arepas rellenas y patacones que son tan ricos porque no lo hacen con un plátano duro, sino con un plátano blandito. La perrada de Pacho, 634-0754 en sintonía. En la carrera 15, ahora sí, este taxista, mire, nos lo hace el reporte un motociclista que se fastidia, como nos fastidiamos todo el mundo, porque los taxistas dicen que no a la piratería. Los taxistas dicen no a la contaminación, sí al pico y placa, y el disque van a hacer protesta. ¿Y cuántos taxis en Bucaramanga? 7.206 taxis. ¿Cuántos son los que salen a protestar y a joder y a pelear porque los piratas dicen que los están quitando pasajeros, pero ellos están quitándole los pasajeros a otros taxistas? Entre ellos mismos se hacen piratería. Mire usted que yo no le estoy diciendo mentiras. Entonces, alcalde, comandante de tránsito, policía de tránsito, señor general de la policía, duro con esos taxistas que van a hacer trancón en Colseguros, que van a hacer trancón en la vía La Virgen, en la vía al mar, en la vía La Costa, en la vía Bogotá, en la vía Barranca, en la vía Quirón, la vía Cúcuta, que dice que en todo lado van a hacer trancón, que papi quiero piña. Coja a los taxistas y levántelos con esas grúas grandotas, hágales comparendos, párelos a todos, clasifíquelos y retenga a esos taxistas que son así, vea. Fuera de eso, hace un prohibido ese taxista meterse por toda la carrera 15 cuando está prohibido. ¿Ve? Mire por dónde se va y el peligro, vea, se comió el semáforo en rojo, hizo muchas cosas. ¿Qué hacen esos taxistas? Pues hacen, ellos dicen que pico y placa, dice que porque hay mucha congestión, pero ¿quiénes están causando la congestión? Ellos, cuando se paran uno al lado a esperar carrera, ¿cierto? Y los otros a dejar carrera. O sea, una vía de dos carriles la ocupan ellos completica, porque en un carril ellos estacionan y en el otro carril, siga pasándome el video, ellos paran a dejar carrera. Entonces, congestionan la vía y ellos son los del problema de la movilidad en los centros comerciales, el Cacique, en la 33, en el Jumbo, en el Megamall, en todas partes hacen trancones, por Dios. Por eso yo como dueño de taxi estoy llamando a todos los dueños de taxis para que miren cuáles son los taxistas que salen a protestar, porque esos taxistas son unos vagos sinvergüenzas, groseros, malhablados. Y cómo si que yo tengo mi carro para que otro taxista, otro que no es el dueño del carro, salga a protestar cuando yo no protesto. Porque los taxistas que yo tengo afortunadamente me traen la tarifa completica y esos vagos no le llevan la tarifa completica al patrón. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que estuvo mal hoy. Pues que va a estar malo si usted no trabajó, bobo sinvergüenza. Usted lo que hizo fue estar parado pitando, estar parado protestando, arriesgando al carro a que me lo rayen, a que me lo dañen o a que se lo lleve la grúa y lo inmovilice y yo colgado con las cuotas del banco porque usted como conductor taxista es un sinvergüenza. ¡No! Los taxistas de Bucaramanga, hay 7.000 taxistas que son honrados trabajadores, que no hacen trancones, no hacen nada. Son unos verdaderos profesionales del volante. Y ojalá no se sientan mal esos 7.000 taxistas por lo que yo digo de los vagos, porque yo no estoy generalizando. Yo no digo que todos son así. No, mire, entre esos que protestan, uno que dice que me estaba pidiendo trabajo para que yo le diera un carro para él manejar porque él necesitaba un carro. Pero vea, se iba a jugar fútbol conmigo,
Se subía al carro sudado sin bañarse, únicamente se quitaba la pantaloneta y la camiseta, se ponía el pantalón y la camisa y así se iba a trabajar y los calzoncillos se cambiaban. Imagínense usted cómo será el olor en ese carro parecido a sobaco de loca y a poposeadero de loco. ¡No! Y ese es uno de los que sale a protestar, ese es uno de los que sale con la pitazón, ese es uno, y el carro no es de él, el carro es del patrón. Pues fíjense bien, patrones, ¿quiénes son los que están protestando para que les quiten el carro? Porque gente con ganas de trabajar hay muchos. Seguimos en impacto. ¿Cómo es que usted puede en la eternidad peluquería estar bien simpática, bien bonita, con un color de cabello agradable? Y usted, señor, también, si se le caen las tejas, vaya, aproveche para que le hagan un buen tratamiento. En la eternidad peluquería es la super promoción para que la queratina láser 3D se la apliquen a los clientes que vayan de parte de José Velázquez. ¿En dónde? En la carrera 35, detrás de los cinemas de cabecera, número 4896-643-7525, diga que va de parte de Impacto. Yo mañana voy a estar allá para que me atienda la señora Amparo, para que me atienda Soiré. Don Carlos, el de la, ¿cómo es? La letería de barbería. Y para que me aplique también el tratamiento, porque vea, yo no quiero estar como este señor, que se me vayan cayendo las tejas, sino quiero estar así, que me arregle el cabello así. Vea, esto es un progreso que tuvo el señor grandísimo. Y le tenía barbería también, no estaba el tenía barbería, no la encontró Margarita. Bueno, más adelante. Seguimos, no se les olvide que hoy, en restaurante típico llanero donde almorcé, y todos los días a usted llega y le sirven rapidito la comida, es delicioso. ¿Por qué? Porque ya tienen todo prácticamente listo y a usted no se le demora, usted llega a almorzar a tiempo, ¿cierto? Entonces en restaurante típico llanero, doña Eugenia, Luis y por supuesto Eugenio con todas sus muchachas, ellos le quieren atender en la calle 31-2507, esquina, una cuadra abajo del Parque de los Niños, por la calle 31, pasos abajo del Parque de los Niños, ¡qué delicia! Hoy yo almorcé goulash de carne. A veces hay goulash de pollo, hay pechuga a la plancha, hay carne oreada, hay carne a la llanera, hay pescado. Bueno, hay especialidades. ¿Qué quiere usted? Restaurante típico llanero. Doña Eugenia lo atiende bien. Domicilio 634-55, ¿qué? No, no le quede el último número, Margarita. 634-5586. Tenemos más televidentes, Dios mío. Bueno, vamos con la nota 7, ¿cierto? A las 5, perdón. Mire, esta niñita, mire, hay unos papás sinvergüenzas. Van a un centro comercial, muéstreme, llevan a una niña y resulta que la niña, mire cómo se bajó los calzones y empezó a hacer chichi ahí delante de los papás. Les dijo los papás y la abuela que está al frente de ella, los papás están más allá, no puedo mostrar las caras porque lógicamente es difícil, pero se orinó, mire, las muchachas del centro comercial, las señoras saciadoras, en la plaza de comidas del centro comercial El Cacique, en la tarde del domingo, les tocó ponerse a limpiarle los orines a la niña. Pires cuando se orine la niña. Y se ve, ahí está, ahí cuando ella se orinó ya, y mire lo que está haciendo, ahora se está limpiando la batachita. ¿Sí ve? Ya se había orinado ahí haciéndose la loca. Ya se había orinado. Ahí en el otro video creo que se alcanza a ver el chorrito. Mire, ahí se baja los calzones o se los está subiendo. Pero increíble, por Dios, cómo los papás le dicen a su hija, orínese ahí, siga comiendo. Y la abuela ahí, le pasa el bolso a la abuela también para que ella y la muchacha, las saciadoras, tienen que venir las señoras a limpiarle el chichi, a limpiarle los orines, por Dios. Qué vergüenza eso. Eso pasa en un centro comercial. Lógicamente no puedo mostrar las caras de ni de la niña, ni el señor, ni de nada para evitar líos, pero eso es una cochinada. Yo creo que los papás, si están viendo este programa, reconocen que esto no se debe hacer, porque qué vergüenza delante de otros niños, otras señoras y muchas familias que estaban comiendo ahí. ¿Se dieron cuenta cuando la china, sí, normal, y la vieja le pasó, la abuelita le pasó el bolso para que sacara un trapo y sacara unos pañales faciales y se limpiara, y las señoras vinieron y le limpiaron la orinada? Eso ocurrió en Bucaramanga. Sigamos, no de una. En el barrio San Alonso de Bucaramanga fueron integrados los integrantes o la integrante de la banda de los quemadores que se dedican a falsificar. Mire, aquí está. Este es el operativo cuando la policía llegaron a falsificar, perdón, a decomisar. Margarita, báselas. Vamos con la de la fiscalía entonces. Bueno, ¿qué dice el director de fiscalías entonces sobre el tema de la, ¿cómo se llama? Del problema que hay hoy día, que usted va a la fiscalía y solamente un guardia, un vigilante está recibiéndole a usted el documento y otro, el mismo le está entregando el documento cuando usted ya salió de la fiscalía. O sea, las colas en la fiscalía de Bucaramanga son terribles. ¿Por qué no ponen dos personas que reciban y dos personas a que entreguen? Porque hay personas de la tercera edad, hay abuelitos, hay madres gestantes, madres lactantes, señoras embarazadas, abuelitos, personas accidentadas que van a responder a la fiscalía o van a colocar denuncias. Y está muy malo el servicio.
Le preguntamos al director seccional de la Fiscalía en Bucaramanga, al doctor Carlos Javier González Sarmiento, por qué estas dificultades, y esto fue lo que respondió. La ciudadanía reclama una mejor atención en la Fiscalía porque son difíciles los procesos para ingresar, dado que solamente existe una persona para recibir y entregar documentos. ¿En los procesos de recepción de denuncias? Sí, señor. Nosotros tenemos 4 receptores de denuncias en estos momentos. La situación es compleja porque indiscutiblemente la criminalidad es grande y nosotros estamos mejorando ese servicio, implementando más receptores de denuncia y implementando unas mejores atenciones a los usuarios. Listo. Gracias, doctor. Gracias. Bueno. Bueno. Increíble, pero eso fue lo que respondió el doctor, no dijo. La Matachita, dice Álvaro Quique Delgado, que está viendo el programa Impacto. Muchas gracias, Álvaro Quique. Sí, señor. Sí, porque es de una niña, no es la Matacha, sino la Matachita. Saludo motero para Willy, de CS Información Ciudadana Bucaramanga. Nos informan de un accidente que ocurrió porque una niña, una femenina, se accidentó bajando del terminal de transporte y está convulsionando, que está muy grave. Ay, Dios, me mandaron un video, yo no sé si lo alcancemos a bajar, Margarita. Germán Quintero, está en sintonía. Muchas gracias, sí. Doña Raquel de la Perrada de Pacho, claro que sí, doña Raquel. Carlos Ferreira, de reportero, su esposa Hanna, que está en sintonía también. Yo no mando mensajitos así, don Germán. Full sintonía de la vereda Santa Rosa del municipio de Lebrija, Wilson Jaimes. Wilson, qué placer saludarlo también en la Mesa de los Santos. El Mono nos está sintonizando. Y más televidentes, disculpen, toca saludarlos a todos, eso sí, yo no dejo de saludar a nadie. Inicio de semana, Dios te bendiga, desde Zipaquirá, Oscar Javier Orduz, Juan de la Cruz Pinzón Páez, eres un orgullo de Santander, amén. John Harry Herrera Salcedo, Andrés Felipe, John Aguilar, qué buen programa, y Saúl de Castro, sintonía desde Los Conquistadores, Jorge Rueda, Orlando Rueda, bueno, muchos televidentes, Dios mío, hay mucha gente en sintonía. No, pero espere, yo tengo que saludar a otros que están aquí. Discúlpenme, televidentes, bueno, esta cosa, esta joda, como decimos los santanderianos, se me bloqueó, ¿no? Yolanda Rodríguez Pérez está en Bogotá viéndonos. José Leonardo Tolosa, Carlos Tapias, Adriana Mantilla, Ana Josefina Silva Mantilla, Edwin J. Herrera, Carlos Fernando Galán Navas, Gabriel Galvis Duarte, Francisco Manina, Franco, mi amigo italiano-venezolano que vive en Barinas, Venezuela, está en sintonía. Gabriel Galvis Duarte, Francisco Manina. Clinford Bello, director de tránsito, el director de tránsito de Irón, Luis Fernando Medina González, Dani López, Welder Bucaramanga, Sandra Martínez, Jorge Hernán Londoño Martínez, Carolina Bustos, uy, todos los amigos que están con nosotros. Una pausa, ya regresamos. Saludos, motero. No se vaya porque miren las noticias que vienen a continuación. Estos son los titulares de las noticias que les voy a pasar después de la pausa. Mire, Margarita Sánchez. Hechos de rosa y miel en un camino que está lleno de pisotones y de piedras. Así respondió el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, porque le preguntamos que por qué no cumplió su palabra de varón cuando dijo que quienes iba a pedirle a la gente en una consulta que quienes quieren pico y placa y quienes no. Y en cambio mandó 3 preguntas. ¿Sí o sí quieren imponer el pico y placa? ¿Lo quieren con 2, con 3 o con 4 dígitos? Alcalde, sea varón, cumpla su palabra. En Bucaramanga, una ladrona fue capturada el sábado alrededor de la Plaza del Mercado San Francisco, robando una señora de un bolso. El rata que la llevaba en la moto escapó y la dejó morir, la dejó tirada. En el Cerrito, Santander, un camión turbo resultó volcado en la vereda Mortiño cuando cayó a un abismo y a una quebrada. En Bucaramanga, en el barrio Regaderos, un ladrón sale corriendo de camisa roja y bermuda, sale corriendo después de robar un motociclista que estaba parado en un trancón. En el municipio de Chima hay paso restringido por deslizamiento a causa de más de 12 horas de lluvia. En Tibú fue capturado alias Deiner, el que mató al comandante de la Siquín de Norte de Santander. En Bucaramanga, en el Parque Ciudad de la Café Madrid, el sábado, este sujeto, más conocido como Manuel, mató a alias El Mono y a alias Papoy porque ellos habían matado a otros de sus amigos. Dicen que es del combo de los Sosa. Y en Bucaramanga se volcó una tractomula en el retorno de la Cemento. Estas y otras informaciones del día las estaremos emitiendo en la presente transmisión de Impacto. 2 al pecho, 1 arriba. Saludos, Montero. GJ
Estadio Manía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motofull y Serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca Offside para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Gio Manía. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18-48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. En la perfumería de Químicos y Sabores usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfume famosos a precios sorprendentes. Lance, cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance, cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados Hikvision. Con Lance, cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance, cámaras y alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Feria de las Dos Ruedas 2017, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores, 30 países invitados, 6 pabellones, 37 mil metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Aprisma. Dos al pecho y uno arriba, salir como seguimos, seguimos el impacto, defensor de la familia del transporte. Ahora sí, veamos cómo en Bucaramanga, después de esas tantas comerciales, el alcalde Rodolfo Hernández se hace el loco, se le olvida todo, ¿no? O tiene Alzheimer o, como dijo Wilson Mora, se hace el loco nuestro alcalde, porque a los periodistas en una rueda de prensa nos dice que va a consultar a la gente como un alcalde que se debe al pueblo, de que le va a preguntar si quieren pico y placa o no. Pero cuando toma las decisiones y en ruedas de prensa como esta, dice que no dijo eso. Alcalde, hay que ser varón, hay que cumplir la palabra. Mire lo que dijo y mire lo que me respondió. Hechos de rosa y miel en un camino que está lleno de pisotones y de piedras y de espinas. Tenemos que superar eso. Alcalde, un mes ya sin pico y placa, ¿qué piensa sobre el tema? ¿Qué va hay a que esperar que el señor juez decida, porque están suspendidas todos los efectos de las resoluciones que se hicieron desde que nació el pico y placa. ¿Qué propuesta ha surgido de la comunidad que haya no, llamado nosotros la dimos tres o cuatro opciones y seguramente la comunidad tendrá otra. Una vez levanten en la medida del juez, pues miraremos cuál es la que lesiona menos los intereses de la ciudadanía, porque aquí
Cualquier medida toca intereses, una las potencia y la otra los dificulta. Alcalde, pero usted dijo que iba a hacer una consulta, ¿quiénes estaban de acuerdo y quiénes no? Y las preguntas son sesgadas, porque solamente da tres opciones. Bueno, pero siempre, dos, tres y cuatro dígitos, pero no cumplió su palabra. José, siempre habrá personas como usted que todo es malo. Yo he hecho todo lo que he podido, sin ponerme a pensar a quién voy a beneficiar. He obrado transparentemente, pero yo entiendo de que siempre hay gente que critica y eso hace parte también de la democracia y yo tengo que respetar. Alcalde, en relación al director de los Búcaros, ¿qué va a pasar con esa obra que está preparada? Bueno, ¿pero qué puedo hacer? Toca que le pregunten al juez. El juez canceló la posibilidad de trabajar dentro de las instalaciones de la normal, porque hay que tumbar unos árboles que nosotros nos comprometimos de acuerdo con la masa arbórea o la biomasa, reemplazarlos. ¿Ve? Eso dice el alcalde de Bucaramanga. Yo quisiera creerle al alcalde, porque el alcalde ha resultado con pura cosa y no ha hecho de verdad lo que tiene que hacer. Saludos. Estamos transmitiendo por el programa Impactos y nuestra página. Carolina Bustos, Tatico Forero, Dani López, Welder Bucaramanga. ¿Quién más? Juan Vargas, Wilson Jaime, Gilberto Rueda, Jesús Alberto Medina González. Jesús Alberto Acevedo, perdón, y Fernando Medina González, Nelson Velázquez, mi hermanito. Neida Yaret Caramillo Rivera, Guillermo Carreño, Aura Castellanos, Arnulfo y Fanny Oviedo, también están en la sintonía, Jefferson Andrés Acelas, Javier Lizarazo, José Antonio Durán, bueno, tantos televidentes que a veces ahora están con nosotros, Dios les siga bendiciendo por todo lo que hacen por nosotros y porque les gusta el programa de televisión. Seguimos en Impacto. La inauguración de un sitio espectacular va a ser discoteca y restaurante. Yo voy para la inauguración de la Fonda Guadalupe el viernes 5 de mayo. Este viernes va a estar Manuel Turizo y Luis Zabaleta. O sea, hay vallenato y hay de todo, hay reggaetón y hay música moderna. Pues, ¿dónde queda? Al lado del Club Unión. Margarita Sánchez creo que se va a trabajar allá también. Carrera 32-48-59. La inauguración de Guadalupe. Saludos para mi amigo Jules Gandur de Pasiones Florideñas. También hay que pasar Pasiones Florideñas, Margarita, porque cuando usted venga a Bucaramanga, traiga a sus familiares o vengan a visitarlo, llévelos a Pasiones Florideñas, porque hay que comer rico. Es lo único más tradicional donde todo es limpiecito, bien empacado, bien bonito. Y si usted va para otra ciudad y quiere llevarle un bonito presente a sus familiares, llévele una cajita de dulces de Pasiones Florideñas. Seguimos. Amea. Nuevo producto. Uy, yo me la comí el domingo, la chocolea. Tiene Nutella, crema chantilly y chocolate en polvo. Qué delicia, ¿no? Las Pasiones Florideñas. También, ¿qué otro hay en Pasiones Florideñas? Por supuesto, hay que vivir momentos muy ricos porque hay la pasión, amar apasionado, divorcio. Bueno, hay de todos los tipos de obleas con diferentes nombres y distintas preparaciones. Mire esta ladrona que capturaron el sábado. El mediodía en la carrera calle 16 con carrera 25. Miremoslo, escuchemos el video nomás. Bueno, me dice mi amigo Álvaro Quique de Gao Galvis que a través de Unedigital nos están viendo en Barranca Bermeja a través del canal 62 y también a través del canal 62 nos están viendo en Cúcuta de UNE. Las personas que tienen UNE nos pueden ver a través de UNE canal 62 en Cúcuta, Bucaramanga y Barranca Bermeja y San Gil. También nos pueden ver. Muchas gracias. Fernando González, agente de tránsito, está en la sintonía. Muchas gracias. Hay otro televidente que dice, la tutela del señor de la Plaza Garín sí la refutaron. Y ahora que lo colocaron los caleados, ahí sí no pelean. Lo que pasa es que están en guerra y es el pretexto del alcalde para echarle la gente encima. También dice que me dice otro televidente que él no mató a alias el mono. Y el mono fue el que botó la granada en el Kennedy y mató a alias el gomelo en el Café Madrid. Versiones de la familia dicen eso. Uy, tremendo, ¿no? Que el que yo pasé no fue el que mató a alias el mono. Que el mono fue el que botó la granada en el Kennedy. Ah, ya, ahora sí entiendo la cosa como es.
a mi amigo Manuel de San Antonio del Táchira, está en la sintonía, Libardo Estupiñán, una edil y su esposa también nos están sintonizando. Rapidito, rapidito, ¿con qué vamos, Margarita? Bueno, vamos rapidito con el Cerrito Santander, como un camión se fue a un abismo. A raíz de los fuertes aguaceros y la zona invernal, el camión tipo turbo perdió el control, el conductor perdió el control y se fue a un abismo y cayó sobre la quebrada. Una persona resultó herida, gracias a Dios no hubo muertos y se produjeron las labores de rescate por parte de los organismos de socorro, los bomberos del Cerrito, quienes estuvieron hasta la vereda del Mortiño. En Bucaramanga, en el barrio Les Regaderos, mire cómo un rata de camisa roja y bermuda blanca roba a un motociclista. Hasta ahí, cuando roba y sale corriendo, mire, le tiró algo a ese rayo, salió corriendo el rata miserable, le robó no sé qué el bolso. Otra vez, repítalo de ahí, no lo deje ahí. El motociclista no pudo hacer nada, mire, el ladrón aprovechó y le tiró algo y se fue, se voló el miserable, ¿ah? ¿Qué tal eso, no? Hay que darle duro a esas ratas, por eso hay que empelotarlos a los ratas, y ahí como hacen los hombres de negro de Girón, que los hombres de negro de Girón a los ratas los cogen, los amarran de pies y manos y le dan tabla y planazos por ese rabo pelado, así que darle duro a los ratas. Y a las mujeres que sean sorprendidas robando, para que usted no lo vayan a acusar de que cascó a la mujer, de que agredió a una mujer, nada más peluquéla, deje la calvita, córtele el cabello con navaja, pero no le vaya a herir, no le vaya a herir, pero simplemente deje las calvas a las viejas que sean sorprendidas robando y verá que no vuelven a robar, o por lo menos se demora un rato en volver a salir a robar. Está en sintonía en este momento María B. Corredor, está sintonizándonos María B. Corredor Fonseca, está en sintonía en este momento que nos ve a través del Facebook. Muchas gracias, bendiciones para esta bonita mujer que nos ve a esta hora. Y también saludamos a los amigos, ¿quiénes son? Pero ¿qué estamos haciendo? Estoy más retardado, Dios mío. Tenemos mucho que hacer, bueno, mucho que ver, rapidito mientras me conecto. Voy a saludar en el municipio de Chima. Estuvo restringido el paso por deslizamiento sobre la vía después de que 12 horas duraron los aguaceros. Vea, se derrumbó la carretera, cayó sobre la calzada y estuvo cerrado el paso al municipio de Chima. Gracias a Dios la maquinaria de otro municipio llegaron a auxiliar a esta gente del sur de Santander. Veamos ahora cómo en Tibú el ejército mató a alias Deiner con la policía. Un integrante de los Pelusos que fue el que mató al comandante de la SIJIN de Norte de Santander, allá en Tibú. Muerto y tres más heridos dejó el ataque a la base de ingenieros militares en la vereda Betas, zona rural de Tibú. Al parecer, el ELN sería el responsable de este hecho violento. Los militares eran los encargados de la pavimentación del tramo Tibú-La Gabarra. En otro hecho, desconocidos lanzaron un artefacto explosivo a la estación de policía de Tibú. Producto de la detonación, un patrullero sufrió heridas por las esquirlas. Varias casas resultaron afectadas por la onda. El saldo, pues, en este momento es daños materiales, no tenemos pérdidas humanas. Se adelanta la investigación y atribuimos este caso a los Pelusos. Ofrecemos recompensa de hasta 20 millones de pesos. Asimismo, una camioneta propiedad de la empresa Cevicol, quien presta seguridad a empresas palmicultoras, fue incinerada al parecer por el grupo armado organizado Los Pelusos. Tenemos una quema de un vehículo también por parte de Los Pelusos, de acuerdo a las investigaciones preliminares. Es un vehículo de una empresa de seguridad que presta en la zona. En este momento ya logramos llegar al sitio, verificar con fiscalía y adelantar con policía judicial todo. Qué bueno, hay que darle duro a todos esos ratas. Edinson Vasco Díaz está en sintonía y dice que en este momento se presenta un accidente en el puente de la Novena. Ya está la ambulancia atendiendo el caso. Fabián Flores Sánchez, Nelson Vázquez, Fernando Sanabria Rodríguez, de su amigo El Gato, José Manuel Quintero Neira, duro. Hay que darle duro a esa rata para que no se, para que se ajuicien y no lo vuelvan a hacer, sí señor. Fernando Sarabia Rodríguez, Humberto Marín Martínez. Muchos televidentes, Dios mío, estamos en este momento saturados. Hay 1930 televidentes conectados por Facebook. Se nos acabó el tiempo, lástima. Queríamos pasarle más noticias, pero se las debemos. Mañana vamos a emitir un especial sobre la seguridad vial, sobre la
normas de tránsito que debemos seguir para evitar accidentes. Haga que muchos de sus amigos y familiares lo vean, porque si usted le comparte, usted no va a tener que llorar a su hijo, a su esposa, a su amigo, a su esposo, a su sobrino, a su tío, a su abuelo mañana, porque cometió una imprudencia de tránsito. Compártalo con sus amigos, con la gente de los clubes de las motos y demás. Señoras y señores, Margarita Sánchez en el control máster de emisión y José Velázquez Pereira en la dirección general con las redes sociales de Juan David Rojas. Les deseamos saludo motero, dos al pecho, uno arriba y muchas bendiciones. Feliz noche. Chao. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.